Ahorita viene a alejar, ahorita viene, hasta que yo le empiece a cortar atrás, le empiezan a jalar. Te nomás sostenga en la soga. ¿Te gusta el face call? Ni se movió. Quedó chingón. ¿Cómo te hizo el culo ahorita? ¿Cómo te hizo a ti? Yo pues ya se me apretó, viejo. Sí. Ya no. ¡Échame la soga! Gabriel, ve jalando la soga para que no se haga pesado aquí. Vete jalándolo ahí en la pata del árbol. ¡Jálale, jálale!
Gabriel, separa mi soga con la de jalar. Separa mi soga con la de jalar. ¡Aflójale! ¿Listo? Déjame sacar ese tronco para que no lo vaya para allá. Ok. Gabriel, ayúdale a sacar de este lado. Ayúdale a sacar los troncos. Ya suelta de la mano de suavecito. No, ahí está bien ahorita. Ruédenlos, están mejor. ¿Listo? ¿Le voy a hacer pesca? Ah.
Este pedazo. Es que como está curva, puede pegar de un lado y salir de un... va a brincar para un lado. Pero si lo vientes en medio de los dos pinos aquellos... Por eso. Es que está más inclinado para esta, para el lado de la casa. Hasta donde está la curva lo voy a echar hasta ahí. Allí. Ve jalándole la soga a la pata del árbol, tío. ¡Aguas! ¡Aguas hacia abajo! Voy a cortar.
Chanza que se me van a pasar la motosierra grande. ¿O no? Oh, sí, está bien, pásamela. Ahí está bien. Pásame la motosierra grande. Ahí la voy a bajar aquí, ¿está bien? Sí. ¿Qué? Si le vamos a hacer así como te dije, ¿verdad? Sí. Ya nomás este voy a tirar y lo hacemos así, ya después ya empezamos a tirar otra vez igual. Nomás uno es el que le vamos a hacer así, porque así no lo vamos a poder controlar. O ahorita voy a ver cómo funciona. Ahí quedó. Está bien. Sí. ¿Listo? ¿Le voy a hacer el face cut? ¿Qué? ¿Qué?